Muy buenas tardes uh, a todos y todas. Estamos aquí en el último conversatorio de esta bellísima serie de encuentros virtuales um, Dante 700, gran homenaje que dirigimos desde Colombia uh, al gran poeta universal, uh, el somo poeta Dante Alighieri. Y nuestra jornada de hoy se llama Traducir. A Dante y vamos a hablar entonces de las, um, de las traducciones, vamos a hablar de Dante en traducción y vamos a um, hablar más uh, específicamente sobre este bellísimo libro que ahorita les mostraré más, más en detalle, uh, que es uh, la traducción colombiana uh, del infierno. Que fue publicada con el apoyo uh, de, la, uh, de DARTES, de, de la beca de estétal de estímulos, en 2019. Entonces, uh, Dante 700 es un evento organizado por la Universidad Nacional de Colombia, uh, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Literatura, Departamento uh, de Lenguas Extranjeras, uh, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sociedad Dante Alighieri, Comitato de, de Bogotá. Y uh, este evento empezó el martes eh, con la jornada Leer a Dante, después seguimos con la jornada uh, dedicada a la relación entre Dante y lo visual, uh, imaginar a Dante. Uh, ayer tuvimos uh, la el placer de explorar la relación de Dante con la música y finalmente traducir a Dante. Sí, es nuestro encuentro de hoy. Tenemos uh, aquí con, sí, aquí tengo uh, a, nuestros, a nuestros invitados que uh, se encuentran en varios lugares del mundo. Uh, ¿Con quién voy a empezar? Voy a empezar con Jerónimo Pizarro. Jerónimo Pizarro es profesor asociado de la Universidad de los Andes y titular de la Cátedra de Estudios Portugueses del Instituto Camoens en Colombia. Es doctor en Lingüística Portuguesa uh, por la Universidad de Lisboa y Literatura Hispánica por Harvard. Y trabajó uh, muchísimo en la obra de, uh, de Pessoa, pero uh, en esta ocasión, ¿sí? uh, Jerónimo Pizarro es traductor no de, uh, de uh, Pessoa, no de, uh, de literatura portuguesa, sino de Dante. Uh, el segundo traductor, uh, quien uh, trabajó sobre esta uh, interesantísima edición, es Norman Valencia, y uh, Norman Valencia es um, profesor asociado de español y portugués en Claremont McKenna College. Estudia relaciones entre uh, la cultura, literatura y política en, en contexto comparado en Latinoamérica, uh, por ejemplo, entre uh, la cultura brasileña y cultura hispanoamericana. Es autor del libro Retóricas del Poder y Nombres del Padre en la Literatura Latinoamericana, Paternalismo, Política y Forma uh, Literaria. Y finalmente, ¿sí? uh, um, estamos aquí con Humberto Ballisteros. Algunos de ustedes que ya <coughs> siguieron la primera jornada uh, leer a Dante tuvieron la oportunidad de conocer a Humberto y escuchar su uh, maravillosa ponencia sobre, sobre el paraíso. Uh, Humberto es uh, um, especialista en Dante. Es doctor en literatura italiana por la Universidad de Colombia y es profesor de italiano-español en el Centro Hostos de Educación Superior de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y miembro de la Dante Society of America. Y uh, Humberto también es, escribe ficción. Uh, bienvenidos, bienvenidos Jerónimo, Norman. Uh, Humberto, es un honor y placer tener a ustedes acá. Uh, y tengo que decir que Humberto eh, es autor no de la traducción aquí, sino de los ensayos y notas del um, rico, interesante, original aparato crítico que acompaña la, uh, la edición um, colombiana de, uh, de este libro. También para... Uh, ¿sí? Ya voy a terminar mi, mi larguísima introducción. Um, pero antes de hacerlo, quiero mostrar a nuestros, a nuestros espectadores uh, el libro, ¿sí? cómo se ve uh, este libro para que tengan uh, ¿sí? una, una idea. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se, se, se puede ver? Esta es la portada. Aquí pueden ver un poco ¿sí? la información sobre esta edición. Uh, hay que destacar el trabajo de Camila Cardenosa Echeverdi, la autora del diseño gráfico, de la pauta gráfica del libro, porque este libro no es solamente un precioso objeto uh, intelectual, sino también un precioso objeto material. Uh, incluye esta, uh, este esquema del infierno. Sí, también con unas soluciones gráficas uh, especiales, uh, originales. La lista de los cantos. Sí, aquí pueden ver uh, un fragmento sí, del, del, del inicio, de hecho, del primer canto. y uh, como pueden ver, la edición es uh, bilingüe, que es, uh, por supuesto, un, uh, una invitación a seguir, a leer no solamente la traducción, sino también acercarse al texto delante original. Mm, también cada canto uh, está acompañado por notas, como estas, y finalmente. Uh, se abre cada canto con un ensayo escrito por Humberto uh, que es una especie de introducción contextualización uh, invitación ¿sí? uh, para cada para cada para cada canto dejo de compartir y oh, la última cosa que voy a hacer antes de in iniciar ya nuestra conversación voy a leer voy a leer Uh, los primeros versos de esta, de esta traducción. A medio caminar de nuestra vida me encontré yo por una selva oscura. Había extraviado la más recta vía. A ah, describir cómo eres cosa dura esta salvaje selva, áspera y fuerte, que en la mente hace nacer el miedo, la muerte es solo un poco más amarga, más por tratar del bien que encontré diré de algunas cosas que ahí, ver, que ahí viera. No sé bien repetir cómo ahí entré. Tenía tanto sueño en aquel punto en que la veras vía abandoné. Aquí terminan sí, estos primeras, estas no, primeras tercinas, de estos tercetos encadenados de la comedia. Bienvenidos, Jerónimo, Humberto, Norman, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, ah, tenemos que decir a nuestros uh, um, uh, oyentes que nos encontramos en una, formamos una figura geográfica uh, simpática porque Norman está en Los Ángeles, Humberto está en Nueva York y yo y Jerónimo estamos en Bogotá. Entonces sí, uh, es un lindo triángulo okay. americano <laughs> con una dosis uh, rusa. Sí, que eh, hoy habla, habla de, de Dante. Uh, la primera pregunta. Yo uh, leí uh, la reseña que en la revista Arcadia escribió Camilo Hoyos ¿sí? sobre, sobre este proyecto, sobre esta traducción, y me llamó la atención uh, pues el, título, el título que uh, escogió Camilo. Uh, Camilo, que, que suena así, un Dante amable y cercano, Dante amable y cercano. ¿Se identifican con, con esta definición? Jerónimo uh, Norman, uh, ¿buscaron ofrecerle al público un Dante uh, amable y cercano? ¿Lo lograron? ¿Es, ¿Es posible llegar a tener un Dante amable y cercano? Y... Yo creo que sí, creo que es una pregunta sobre todo para Humberto, porque algo que hizo muy, muy amable a Dante fueron los ensayos que él escribió. Entonces, eh, ¿la amabilidad de Dante se encuentra en los, en los ensayos de Humberto? Son <laughs> las introducciones a cada canto, los comentarios o las notas más amables, pero... Cuando iniciamos este trabajo, esas notas hubieran podido tener seis, siete, ocho veces más tamaño, hubieran podido cubrir casi toda la página. Y algo que decidimos, y también algo amable y cercano, es la pauta tipográfica y el trabajo de Camilo. Es decir, es tanto los textos eh, y una presentación eh, cercana. Es decir, Humberto es dentista, forma parte de una sociedad dantesca de varias. Lleva leyendo a Dante y es medievalista mucho tiempo, y esto ha podido ser algo muy erudito, muy cerrado, y después de tantas consultas y tantos años, y los textos eh, se disparan narrativamente con muy buena pluma, y gracias a Humberto, y la pauta y las magias tipográficas que hizo Camila ayudaron muchísimo. Y ya lo otro es la traducción, pero sí, yo veo, es, es, es que no todas las ediciones ofrecen. Eh, ni esa pauta tipográfica, a veces simplemente vuelven a buscar las mismas ilustraciones clásicas de siempre y a mí ya me agobiaron un poco, eh, o no tienen unos textos introductorios interesantes o no los tienen canto a canto, eh, entonces sí, yo creo que ese es un gran logro y desde algunas ediciones italianas que leímos en su momento, yo hacía mucho no leía y eso se lo debemos a Humberto textos que nos introduzcan de forma tan amable en Dante. Gracias, Jerónimo. ¿Y Norman? Eh, sí, yo estoy de acuerdo, pues básicamente el inicio de, de, este, de esta historia es una visión de Dante como un texto sagrado. Nosotros realmente cuando comenzamos era, no sé, no sé, era como leer la Biblia, era como leer rabínicamente la Biblia. Eh, de hecho, estaba pensando un poco en ciertas cosas eh, de mi historia intelectual y cómo en Colombia en esa época el estructuralismo todavía tenía cierta fuerza, eh, había un, un amor filológico por el texto, por trabajarlo muy minuciosamente, algo que creo que todos mantenemos sin duda. Eh, pero viendo ese trabajo con, con un tiempo de, de mirada hacia el pasado, pues simplemente decidimos que había que cambiar cosas porque para nosotros era más interesante acercar a Dante al lector, no convertir este texto, no, no mantener esa idea de un Dante intocable. Tengo aquí mi edición Pascuini Cualio, 1500 páginas, papel de Biblia. Uno ve este ladrillo y dice, Dios mío, yo nunca voy a entender esto. Eh, 200 notas por canto. Eh, y, y lo que decidimos era algo un poco en otro sentido, acercar a Dante al lector desde la pauta gráfica de Camila, que fue impresionante, desde los ensayos y también desde la traducción. El español que, por el que optamos fue una, un español más cercano, más llano, más eh, que el lector, y el lector colombiano en particular, creo que nosotros estábamos pensando en eso, el latinoamericano pueda entender con cierta facilidad. Así que sí, yo sí estoy de acuerdo con la idea de hacer un Dante más cercano, digamos, desde la traducción también. Y, esto, y... esto es muy curioso. Uh, quiero contarles a, a, a nuestros oyentes que uh, aquí en la ded dedicatoria, um, Jerónimo, Norman cuentan una um, anécdota, uh, cómo nació este proyecto, este, oh, algo que... Todavía no era este proyecto, era una, una primer, un primer acercamiento a, a un primer ejercicio de traducción que hicieron en una clase del profesor Jorge Ruiz uh, González uh, en la Universidad de los Andes y ahí de hecho um, la estrategia era absolutamente diferente. ¿sí? Uh, la idea era... Uh, se sonaba así, dado que la lengua de Dante y el español comparten raíces latinas, la mejor forma de garantizar esa fidelidad consistía en, eliger, en elegir las palabras españolas más cercanas en términos etimológicos uh, al vernáculo florentino. Es decir, escribir no en español, sino en, una, en un transromance, yo no sé, Sí. Uh, para conservar este aspecto uh, lingüístico or, original. Pero sí, finalmente rechazaron, uh, uh, Jerónimo y Norman rechazaron esta propuesta y optaron uh, por algo mucho más sí, accesible al, al, lector, al lector colombiano, también una, un cambio uh, del paradigma tal vez en la relación con, con el texto. Uh, porque ¿sí? en la traductología muchas veces encontramos estas descripciones de dos estrategias, una que nos lleve, que nos acerque el texto hacia nosotros o las instrucciones que nos obligan, uh, no siempre exitosamente, a acercarnos al, al texto. Humberto, uh, Jerónimo, uh, ¿sí? contestando esta pregunta, uh, en primera instancia habló de, del aparato crítico. Uh, ¿Cuál fue? El, el reto uh, sí, en, en, este, en este trabajo propiamente de comentarios, de, de acompañamiento. Bueno, eh, creo que partió eh, de dos premisas que ya se han conversado un poco. La primera sí era ciertamente eh, tomar un enfoque, digamos, pedagógico. Eh, no queríamos que fuera una edición para especialistas, ¿cierto? Que es algo que sucede mucho en las tradiciones italiana y estadounidense, que tienen una larga tradición de ediciones críticas, en las que cada edición se vuelve casi que un comentario de las ediciones anteriores y un, y un punto de polémica. Eh, queríamos más bien hacer una edición que en el contexto latinoamericano y en el contexto colombiano sirviera como introducción, como puerta a, a Dante. ¿Mm? Pero una puerta suficiente, ¿Mm? eh, lo que implicaba un trabajo significativo, no solo de erudición y de, y de, y de conocimiento, sino sobre todo de adaptación de eso a, a, un, a la idea de... De un lector que puede ser un lector atento, puede ser un lector culto, pero no necesariamente un lector versado en todas las cosas específicas de la media cristiana que son necesarias para entender qué es lo que está pasando en Dante. Entonces se intentó hacer. Eh, un aparato crítico, unas notas lo más breves posibles es que dieran la información de forma precisa y amena, pero solo la necesaria, ¿cierto? Nombres de personajes, versos oscuros, las historias de los personajes que, nombran a, que nombra Dante en términos relevantes para el poema, mínimos, eh, mínimas sugerencias interpretativas. Y la idea con los ensayos es es la misma estar un, dar unas ciertas eh, bases conceptuales pero sobre todo invitar invitar porque para mí eh, lo más bonito de leer un clásico por primera vez es eh, como esa sensación de sumergirse por primera vez en un, en un mar infinito pero sentir que, lo es, que, es, que uno es bienvenido <laughs> eh, queríamos que el lector definitivamente se sintiera bienvenido. Entonces, yo también estoy de acuerdo con la cuestión de uh, de cercano. No sé si amable, <laughs> quedarte a veces, no quieres ser amable, y en esos casos hay que permitirle su falta de amabilidad, uh, pero sí, ciertamente, uh, la idea era acercar al lector eh, desde todos los puntos de vista. Y también he de decir que en ese sentido estoy de acuerdo con Jerónimo y Norman que uh, la propuesta gráfica Entendió perfectamente lo que estábamos haciendo y lo hizo muy bellamente. En, en los últimos años, uh, yo, sí, yo estaba investigando, mirando um, las últimas traducciones y noto que hay, una, uh, hay muchísimas uh, nuevas traducciones. Uh, por ejemplo, para nombrar algunas, en Argentina. Uh, la de Jorge Aulichino, de Alejandro Croto, que, que es uh, Solo Infierno, la, um, la que acaba de salir una um, sí, edición crítica de Claudia Fernández Feyer. En Rusia tenemos tres uh, traducciones que sí se están haciendo ahora mismo. Hay una reciente traducción en Hungría. En España sí tenemos José María Micó, uh, esta, este libro que tengo acá. Así de 2018, pero también tres más, ¿sí? que creo que salieron uh, ahora mismo una de Rafael y Pinto, que es un uh, italiano que vive desde hace uh, tiempo en España y trabaja um, Dante en un equipo, apoyado por todo un equipo de especialistas uh, españoles en Dante, Jorge Gemeno, uh, Juan Barja y Pati Lanceros ¿sí? uh, es abrumador esta cantidad de nuevas traducciones. Uno podría decir, tal vez es el efecto del aniversario, no sé, pero siento que también no se explica solo por el, por el aniversario. Y de hecho, por eso les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué retomaron? ¿Cuál fue el impulso inmediato? ¿Por qué retomaron este proyecto? O no sé, ¿cómo encontraron este vínculo? Um, sí, entre Humberto, Jerónimo, Norman, en este preciso momento, uh, tal vez fue um, significativa, uh, uh, el, ta, ta, tal vez fue um, el papel de Freddy Ordóñez, no, no, creo que no lo nombré todavía o tal vez lo nombré uh, brevemente, pero toca también subrayar si sí, el papel um, del editor de la, uh, de la editorial Milserifa, si sí fue sí es su responsabilidad. ¿Cómo explicar esta gran tendencia mundial? Pero también, ¿cómo explicar esta decisión esta, y esta perseverancia para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso uh, en caso de ustedes? Yo quizás tendría algo que decir sobre, el, sobre la, la proliferación mundial. Yo intuyo que las, las, los textos que están apareciendo ahora son, son traducciones que pertenecen y pertenecerán al siglo XXI, ¿no? Digamos que hay una, hay una serie de clásicos del siglo XX, como la de Ángel Crespo al español, creo que esa es la, la edición que nosotros leíamos, junto con la de Martínez de Merlo, la de Cátedra, creo que esas eran las dos grandes ediciones del, del momento. Eh, y, y creo que estamos viendo tra traducciones que van en otro sentido, en otra dirección, y que el siglo XXI y las nuevas miradas a la literatura también permiten eh, otro tipo de traducción. Eh, quizás esas, esas traducciones, especialmente la de Crespo, pues bueno, ¿no? el, el, el ímpetu que tuvo traducir en rima es, es impresionante. Eh, pero yo no sé si haya alguien en el siglo XXI que se dedicaría a hacer eso. Realmente creo que hoy quizás hay otros intereses dantescos, ¿no? Por ejemplo, el nuestro de, este es un texto que, que nosotros de jóvenes veíamos de cierta manera y ahora lo que queremos es como compartirlo con todo el mundo, ¿no? esa idea borgeana de que si la literatura es una forma de la felicidad, entonces Dante es la máxima forma de la felicidad y todo el mundo tiene que compartirla con todos. Entonces esa actitud es muy distinta a la que teníamos en los noventas los de, de probablemente hacer una edición crítica súper, súper elaborada, súper densa. Eh, para esa época yo creo que hoy eh, pensamos más en, esas, en esa dirección e imagino que hay muchos traductores que... Desde las miradas actuales de la literatura, sienten que hay un espacio para ver a un Dante diferente, a un Dante también más cercano del lector quizás, no sé. Eh, intuyo que lo nuestro va por ahí. Norman, pero en este, eh, ya le doy palabra también a Jerónimo, pero sí es diferente, eh, pero si, si, si queremos enco encontrar el punto central de esta diferencia, eh, ¿cuál sería? Central, central. Por un lado, un cierto abandono de, de la idea de, de que el clásico es intocable. O sea, me parece que las miradas a la literatura hoy en día es, cada clásico es un texto con sus imperfecciones, sus fallas, sus contradicciones y por eso pues alguien de Colombia también puede traducirlo. O sea, cuando un texto es sangrado, de pronto un joven colombiano no debería tener derecho a tocar eso. Y entonces hay una actitud ahí. Y, eh, y también lo, los ensayos de Humberto tienen algunos pequeños toques que a, a mí me encantan porque me parece que tienen que ver con la forma en que leemos. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo una cierta mirada política, una cierta crítica. A, al capitalismo brutal que estamos viviendo y Humberto encuentra en Florencia, por ejemplo, un lugar donde está emergiendo el capitalismo de hoy. ¿no? Entonces, un pequeño ensayo como el ensayo del canto de la avaricia, en el cual se da cuenta de, de, de esa mirada política que no es la tradicional de florentinos, guelfos, gibellinos, ese problema específico, sino la idea de que el capitalismo que vivimos hoy se estaba originando en la época de Dante y por eso hay una razón interesante para leer esos cantos. Uh, me parece que es un giro muy interesante que se puede dar hoy y que es una mirada desde hoy que a mí me encantó de lo que hizo Humberto, por Magnífico, muy interesante. Jerónimo, y, y, eh, y... ¿su perspectiva está en perfecta sintonía con Norman o no? Sí, sí, yo lo que pensaba es que nosotros tuvimos dos fases de la traducción, una todavía en siglo XX y una en el XXI. Entonces, en el XX todavía dialogamos, claro, con Cátedra, con Ángel Crespo, con la edición de eh, autores cristianos y con otras sí. que tenemos a mano. Y alcanzamos a, a ver la de Jorge Aulicino alcanzamos a tener contacto, pero eso fue posterior con Claudia Fernández, alcanzamos a leer la de José María Micó, y ahora estamos en medio de 13 por lo menos nuevas que salieron y de las que recientemente leí la reseña de Alberto Mangel en El País, y siento que estamos iniciando una etapa que sí creo que tiene que ver con eh, los 700 años de... Eh, empezar nuevos diálogos en los cuales el desafío es ver si realmente nos conectamos entre traductores latinoamericanos y también entre latinoamericanos ibéricos, si rompemos esa frontera que hemos conocido de las traducciones de un lado y del otro del Atlántico, porque si sí, de repente pasamos de un cierto eh, silencio sobre Dante y de pocas lecturas o algunas ediciones que se repiten y se repiten, a poder tener muchas de gran calidad con un gran aparato y con todo tipo de colaboraciones. Y yo creo que el desafío grande que tenemos nosotros tres y otros traductores es que no nos quedemos aislados. Eh, poder tener las traducciones de todos y en algún momento eh, reunirnos ciberoamericanamente a discutir Dante. Eso es algo que nosotros no teníamos cuando empezamos a traducir a Dante, que nos hubiera gustado tenerlo y, y de repente la riqueza de traducciones que hay al español es una novedad absoluta y algo que para los estudiantes que fuimos no existió. Gracias, Jerónimo. Les quiero compartir una, una pequeña cita de una um, traductora de Dante al ruso, uh, se, y poeta también, ella se llama Olga Sidakova, y um, ella dijo um, esta frase, Dante liberó a los poetas del siglo XX del pesado realismo del siglo XIX. Su imaginación es más rica que la de cualquier vanguardia. Ahora Dante nos libera de la cobardía de lo posmoderno. Entonces, Sidakova, ¿qué hace? Ella ve en, las, en muchas traducciones y lecturas modernistas de Dante uh, un encuentro de poéticas, ¿sí? que Elliot, eh, Pound, eh, Mandelstam, eh, incluso Borges, creo, ¿sí? mm, vieron en Dante a un uh, compañero, ¿sí? un compañero... Um, poético. Pero ella explica su propio interés en Dante como una mirada más, más ética, más filosófica, y eso me hace pensar uh, también es lo que Norma acaba de hacer, hacer um, sobre el capitalismo. ¿Sí? Uh, no, sé si, no sé si podemos ser conscientes de eso, si eso es um, verdad o si se da, es algo individual de cova pero ¿será que el mensaje de Dante también en, el, en su aspecto filosófico, ético y metafísico, uh, nos, in, nos empuja hacia, uh, hacia la comedia. Tal, no sé si tal vez Humberto nos puede tam también uh, compartir su opinión y... acerca de esta cita. Creo que eh, puedo en parte responder con lo que estaba pensando acerca de la conversación anterior, eh, estaba pensando obviamente específicamente en Dante, pero también en tantos otros libros que son clásicos, que a veces los clásicos tienen ciclos de lecturas en los que a veces son entronizados y por lo tanto olvidados, ¿cierto? <laughs> Están allá arriba pero no se los toca y después se los baja del pedestal, se los lee de nuevo, se los reencuentra. Y creo que no solo en el mundo hispanohablante, sino también en el mundo entero, estamos en un eh, momento de bajar a Dante del pedestal y traerlo a la biblioteca personal y, y escucharlo. Y sí creo que Dante tiene algo que resuena particularmente con el momento histórico contemporáneo y que no resonaba mucho en muchos momentos anteriores en los que se lo quiso usar para erigir una literatura nacional o para lecturas exclusivamente románticas. Dante tiene algo, eh, me parece a mí radicalmente rebelde y es que... Eh, él escribe para hacer preguntas y para llegar a lo más hondo de esas preguntas y para desestabilizar. Y si quiere una síntesis de algo, siempre tiene que ser una síntesis radical de opuestos. Entonces es como eh, ir a lo más hondo de la paradoja. Y creo que es algo que, que para lo que estamos definitivamente listos ahora. ¿Mm? Eh, por ejemplo, lo que, lo que mencionaba... Lo que mencionaba eh, Norman sobre, sobre el canto séptimo, que eh, no es una lectura exclusivamente mía, es una lectura que está surgiendo ahora precisamente, eh, en parte porque sí también resuena con nuestro momento histórico del, 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 del extremo capitalismo, el necrocapitalismo, no sé cómo lo quieran llamar, pero, eh, eh, pero es algo, eh, es una postura que fue muy difícil de ver. Um, en su momento, pero que es completamente dantesca, obviamente por su, desde su perspectiva, uh, eh, digamos, franciscana, eh, de, que en ese momento podría parecer retrógrada de condenación de la usura y todo eso, pero lo que él está viendo es mucho más sistémico y es como una, uh, una degradación del, del valor, del valor en términos um, uh, materiales y de mercado, digamos. Um, y creo que ese tipo de, de, de rebeldías intelectuales eh, son cosas que hoy en día no solo resuenan con nosotros, sino que necesitamos. Y tal vez también parte de lo que se quiso hacer con la edición fue uh, abrir puertas para ese tipo de, de lectura sobre Dante. Y también él tiene la rabia, sí, la pasión para, y la... No tiene, no tiene miedo, sino está absolutamente mm, convencido uh, y opina con esta seguridad y logra mm, criticar sí, las, la, las cosas que no funcionan bien, que están muy mal, uh, con sí, la voz de un profeta. Tal vez sí es mm, también esto lo que atrae también, a, por ejemplo, a, a Sedakova, sí. En este mundo de, de, de la crisis constante que estamos viviendo, de, de valores, como exactamente uh, dijiste, ¿sí? uh, la voz de Dante es un, es un ejemplo es una, eh, y tal vez ah, también un ejemplo, una, una esperanza. Uh, ¿Quién sabe? No. Retomando el aspecto de la recepción modernista. Uh, tengo una curiosidad oh, muy específica. Oh, no sé si um, ustedes recuerdan, uh, uh, Roman Jacobson escribió en los años 60, 70 una serie de ensayos uh, sobre la gramática de la poesía, donde mostraba cómo los sí para retomar lo que decía Norman sobre la, el estructuralismo, sí, para mostrar cómo los grandes poetas trabajan la lengua y cómo la gramática misma de la lengua uh, uh, empieza a significar sí, en el texto poético. Y entre estos ensayos encontramos unos sobre Dante, encontramos también unos, un ensayo uh, sobre, sobre Pessoa, uh, sí, un, un salto entre la poesía medieval de los finales de la Edad Media y uh, la poesía modernista. Uh, Jerónimo, como gran lector de Pessoa, ¿encontró estas sim algunas similitudes que también veo que muchos poetas modernistas, como en el caso ruso Mandelstam, encontraban? Eh, sí, yo me quedo pensando en eso y ahorita quiero volver un momento a lo del realismo y casi que pasarle la pelota Norman sobre el tema del realismo, yo creo que es lo que en el tintero, pero eh, claro, yo leí el ensayo de los oxímoros dialécticos de Jacobson sobre Pessoa, es un bellísimo ensayo de los primeros que uno debe leer, leer, de los primeros que le indican leer justamente desde un estructuralismo y una teoría que va hacia los 60, los 70, y de hecho... Eh, Roman Jacobson habla de poemas de Dante, de Shakespeare, de Baudelaire, de Minescu, de Bertolt Brecht y de Pessoa, y más o menos hace una especie de linaje, de familia. Eh, y yo creo que claro que existe. Pessoa tiene algo de un Baudelaire no declarado, no reconoce a veces enteramente, uno menciona a Baudelaire, pero algo de los poemas en prosa están en el libro del desasosiego. Pessoa fue completamente obsesionado toda la vida con Shakespeare. E imaginó que Shakespeare era el centro de su universo, y ese centro es el mismo que tiene T.S. Eliot, que también es un gran poeta, lector de Dante, y que también es el gran contemporáneo de Pessoa, con el que también se lo podría comparar. Entonces, esa idea de que el poema es, ante todo, una obra de lenguaje de la importancia de la gramática y de que puede haber una, fa una familia que va desde Dante hasta una serie de escritores modernos, premodernos. Eh, sí, sí, yo creo que eh, sin saberlo, leer a Dante me preparó para ser un lector mucho más agudo de Pessoa, para entenderlo en medio de una familia y para recuperar escritores que Jacobson había eh, destacado. Y, y Jacobson trató de hacer una serie de familias a las que todavía tendríamos que regresar y autores a los que todavía tendríamos que leer visuales eh, o no visuales y poetas y algunos claros rusos que hemos olvidado y que él nos eh, recordó maravillosamente y lo que a mí me interesaba también mucho de la pregunta anterior es sobre el realismo es que sí yo yo estaría de acuerdo que Dante sirve casi como una cura para el realismo naturalista del 19 o para el realismo socialista del 20, porque Dante no deja en muchos momentos de ser realista, pero nos explica, creo, y por eso le quería pasar la palabra a Norman, que se puede ser realista incluso haciendo la literatura que para Borges es literatura fantástica y que de pronto no tiene uno que hacer como un antagonismo absoluto entre ideas del realismo y de la fantasía sino que se puede tener una gran obra de imaginación y al mismo tiempo ser realista de cierta forma y seguir siendo un contemporáneo nuestro como lo fue contemporáneo en el siglo XIII. Entonces sí, tal vez Norman, yo sé que Norman muchas veces ha hablado de ese realismo de antes. Pero mi inspiración para hablar del realismo es, es, el, es Humberto. Porque Humberto, no, Humberto, en otro de los ensayos dice algo maravilloso y es: Dante sabía lo que saben los autores de ciencia ficción, y es que para producir excelente ciencia ficción hay que ser radicalmente realista. O sea, para crear mundos hay que ser muy convincentes en el trabajo de la lengua. Entonces, quizás esa frase de que, de que Dante nos liberó de un cierto pesado realismo va un poco por ese lado. Dante nos da un realismo que crea mundos, que es capaz de crear mundos y que nos convence. Y, y entonces ahí la palabra pues tiene un vuelo increíble. Eh, a mí lo que me encantó de este proceso de traducción es que yo como lector cuando cuando estábamos eh, pequeños y trabajábamos en la traducción y en la cosa bien crítica, yo quería llegar a los diálogos. Ese era el centro para mí de la, de, 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 del canto pero en esta última mirada y revisión, y ahora que trabajamos purgatorio, a mí me encanta la primera parte, ese primer momento en el que Dante está describiendo la entrada a un lugar, una montaña, eh, los símiles de del campesino, ¿no? el de las luciérnagas en, en 26, esos son los momentos más difíciles de la traducción, y son hermosos, son fascinantes. Y entonces, cuando yo puedo hablarle a gente que se está aproximando a Dante, le digo que los lea con cuidado, que todos queremos llegar al diálogo. Ahí hay como una telenovela, ahí hay chismografía, ahí hay acción. Es algo que, que nos sentimos muy cercanos a esos diálogos. Pero Dante está construyendo un mundo: primero, un mundo de palabras, segundo, un mundo ético. con Cada, cada uno de esos pequeños espacios es la reflexión de una cosa humana. Entonces, que no se pierdan eso porque es el trabajo de Dante con el lenguaje produciendo realidad, que es algo que a mí me, me ha encantado como traductor. Y no sé si Humberto quiere ampliar más lo de la ciencia ficción o, o hablar del realismo dantesco. No sé, eh, pues lo que a mí siempre me ha maravillado de Dante como, como lector, como estudioso de él y también como persona que intenta escribir es... Eh, esa capacidad casi que milagrosa para que las cosas que quiere eh, representar estén prácticamente presentes eh, frente, al, frente al lector. Y creo que algo que compartimos todos los que leemos a Dante obsesivamente es esa continua maravilla. Me viene a la cabeza ahora eh, un post de Facebook de un amigo, que es un profesor que es italianista, eh, que siempre le pasa lo mismo y nos pasa lo mismo eh, a todos los que estudiamos con Barolini, que cuando, eh, eh, que cuando comienza la primavera, eh, nos acordamos del purgatorio y un momento en el que Dante describe las, eh, las, um, los vestidos verdes de, de unas mujeres como el verde de folie pulmonate, de, de, de hojitas que apenas acaban de surgir. Eh, y, y entonces Barolini nos muestra el verde en, en una foto pues ampliada de esos botoncitos que están apenas surgiendo que es un verde supremamente peculiar un verde virginal casi y es un verde que uno, que uno ve muy poco. Eh, y esa capacidad de observación y de concreción que después se convierte como en esas imágenes prácticamente palpables es una cosa muy dantesca y lo deja uno muy marcado. ¿Mm? Eh, entonces, eh, de ahí, de esa, de, esa, de esa continua maravilla de los detalles dantescos, parte de esa lectura de, bueno, y, ¿y para qué sirven? ¿Qué es lo que está haciendo él con eso? Y se da uno cuenta de que efectivamente, le está haciendo presente a uno el mundo imaginario eh, que está construyendo mediante esas mediante esas precisiones pensando en, en purgatorio por ejemplo que es el, el viaje en el que nos estamos embarcando ahora una cosa absolutamente increíble del purgatorio que lo distingue como uh, la cántica de las otras dos es que para el momento que Dante lo comienza a escribir el purgatorio prácticamente no ha sido imaginado, es un lugar muy vago, es un lugar que se ha vuelto parcialmente concreto en la teología muy recientemente, pero a diferencia del infierno o el paraíso, no ha sido imaginado. Es un espacio de un fuego vago, eh, de, unos, de, un, de unos sufrimientos que se prometen como, como dolorosos, pero no se sabe nada más y Dante lo imagina con tal precisión que después del purgatorio de Dante no puede haber otro. Cosa que por sí también hace con el infierno y el paraíso, ¿cierto? El infierno y el paraíso nunca volverán a ser lo que fueron antes de Dante. Entonces, eh, pues sí, eso es maravilloso y tal vez parte de comunicar esa maravilla era también lo que queríamos hacer. Me parece que hablan con tanta... Uh... Con, tanta, con tanto amor hacia el texto de antes que ya todos nos sentimos muy antojados de leer un poquito. Entonces, invito a, a Jerónimo a um, leernos, mostrarnos algún fragmento de esta, de esta traducción. Les vuelvo a mostrar a todos, ¿sí? Esta es la, la traducción colombiana, orgullosamente colombiana, de del de, de de infierno. Uh, prepara tra traducciones de Jerónimo Pizarro y Norman Valencia, ensayos y notas de Humberto Ballesteros. Y uh, Jerónimo Pizarro nos va a leer un fragmento uh, de esta edición. Sí, no, y es que estoy de acuerdo con que esas imágenes palpables nos hacen casi tocar y ver las cosas. Eso es maravilloso que pueda suceder en medio de la mayor imaginación posible. Eh, y uno a veces llega a los diálogos, yo de alguna vez voy, voy, voy a llegar a ese diálogo justamente famoso de Francesca con Dante en el canto quinto, pero porque uno de los desafíos de la traducción era que estaba detrás también el dolce estilo nuevo y un estilo específico, eh, más gentil de amor y, y más suave, y entonces no era solo traducir a Dante o al Dante amable y cercano al que hablábamos. Igualdante, lector de una cierta lírica trovadoresca, amena, eh, diferente, con la que tenía que haber la posibilidad de cautivar a, al oyente. Y yo me acuerdo de, de haber eh, sentido la música en el italiano y en algún momento haber intentado también esa música en los diferentes momentos en que quisimos traducirlo. Eh, Oh animal tan gracioso y benigno que visitando vas por aire negro, a los que el mundo teñimos sanguíneo. Si fuera amigo el rey del universo, por tu paz rogaríamos nosotros, pues te apiadas de nuestro mal perverso. De lo que oír y lo que hablar os place, oiremos y hablaremos a vosotros, mientras el viento, como ahora, calle. La tierra en que nací tiene su asiento en la marina donde el po desciende hacia un remanso con sus afluentes. Amor que al corazón gentil se prende, prendó el mío de esta bella persona que me hurtaron y el modo aún me ofende. Amor que a nadie amado amar perdona, me prendó de un placer por él tan fuerte que como veis aún no me abandona. Amor nos condujo a la misma muerte. Quien no cegó la vida está en caída. De ellos estas palabras nos llegaron y eso es lo que alcanza a escuchar Dante y lo, bueno, lo que finge no transmitirnos y lo que finge que es dicho por eh, Francesca. Gracias, gracias Jerónimo por, este, por esta lectura. Sí, famosísimo fragmento del eh, eh, canto quinto. Uh, uh, acabamos, acabamos de escuchar. Les cuento um, a todos los que nos están escuchando que en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas uh, ya está uh, el playlist ¿sí? de todo nos, nuestro evento. Y ahí aparecen las grabaciones de las charlas. De las conferencias, van a aparecer, van a ser publica, publicados, publicadas unas grabaciones que todavía faltan de la primera jornada, Leer a Dante, pero hoy uh, se subieron a, 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 a este espacio virtual tres m, lecturas a voz alta en italiano de textos de Dante eh, realizadas por estudiantes de la Universidad Nacional. Son uh, sí, videos breves uh, que. Uh, son una invitación uh, para todos ustedes de acercarse también a la musicalidad del, de, de la poesía de Dante en el original, como lo hicimos ahora a través uh, de la traducción, gracias a la lectura de uh, Jerónimo Pizarro. Uh, quiero cambiar un poco un poquito uh, um, el, el, el tema y uh, dirigir una palabra um, a Humberto uh, relacionada un poco también con, con, con la crítica dantesca uh, actual y las lecturas de Dante que, que se hacen. Uh, revisando las traducciones, revisando uh, las últimas publicaciones sobre Dante, um, me di cuenta de que uh, como tal vez nunca antes en los últimos diseños se escuchan las voces de las críticas y traductoras de Dante. Sí, y uh, aprovecho porque Humberto uh, sí, acaba de nombrar uh, a Todolinda Barolini y es su uh, sí, profesora. Uh, tenemos um, uh, el caso de Ana María Cavache Leonardi, la uh, especialista en Dante italiana, que también uh, logró transmitir muchas ideas. A, a los especialistas en Dante, a, a, a los lectores de Dante. A Claudia Fernández Per, que ya mencionamos en Argentina, sí, que no es simplemente tradujo y preparó esta edición crítica de la editorial Coliwe, que acaba de salir, sino también escribió un, un libro sobre um, la recepción de Dante en, en Argentina. En Rusia tenemos a Sedakova, que ¿sí? acabo también de mencionar, y otra. Uh, investigadora, traductora Cristina Landa, yo veo que hay como un, una uh, nueva tal vez visión, lectura femenina que uh, antes no era tan presente. No sé si um, Humberto está de acuerdo conmigo como una persona tal vez más inmersa uh, en este ambiente de la uh, ciencia uh, dantesca internacional. Y si, esta, y si, es, y si realmente a estas lecturas femeninas ¿Habrá alguna diferencia uh, entre las lecturas tradicionalmente uh, sí, de los filólogos de vestidos de traje y las, uh, las mujeres? Yo sí creo que es, es un fenómeno que ya viene de un, de un tiempo atrás y es una de las herencias más maravillosas que nos ha dejado el feminismo en los estudios literarios. Eh, no solo el hecho de que vienen esas, esas, esas uh, grandes lectoras de, no solo Dante, todos los clásicos. Pienso, por ejemplo, en la reciente todavía traducción al inglés de la Odisea que hizo Emily Wilson, que fue eh, eh, un, todo un fenómeno eh, precisamente por la manera como ella percibe a Odiseo. Eh, eh, creo que es absolutamente evidente que... Parte de la, de la transformación de Dante en un tipo mucho más interesante y mucho más eh, rebelde y mucho más actual viene de lecturas eh, femeninas y de lecturas feministas. Eh, el trabajo que ha hecho Barolini en ese sentido es absolutamente clave. Eh, pienso, por ejemplo, en... Ella tiene un ensayo muy bonito que se llama Beatrix Locuax. Eh en el que discute precisamente con una vieja y rancia tradición italiana que, que quiere todavía ver en, incluso en el Dante Maduro un un novista, eh, y ella lo que hace es demostrar la ruptura radical que hace Dante con el estilnovismo en términos de la representación de la de la figura femenina eh, eh, cosa que la conduce a hacer un análisis de la figura de Beatriz en la comedia bastante hondo. Entonces como que esa necesidad de demostrar a Dante um, como un tipo menos rígido y menos vertical eh, y de comprenderlo en su representación de las mujeres lleva a una lectura verdaderamente iluminadora, eh, no solo de Dante, sino de toda una previa tradición italiana, ¿cierto? Y sí creo también que, eh, um, que otra cosa maravillosa que tienen esas lecturas, y pensando también en la traducción de Wilson, porque es, es maravillosa, pero es muy osada, es coger el clásico y decir, bueno, lo vamos a leer. Y suena loco decir que, que eso es, es, es um, uh, novedoso en cierto sentido, pero lo es en el sentido de, ok, vamos, vamos a sentarnos con este libro eh, en la soledad de un lector, de una lectora con el texto sin sentir, sin dejarnos sentir el peso. Eh, de la tradición vamos a tener un encuentro íntimo con lo que está pasando aquí vamos a partir de eso y después obviamente pasamos al encuentro con la tradición pero si no hay ese, ese primer contacto eh, del lector con obra eh, en el que uno se enfrenta directamente al texto um, pues no puede haber lectura auténtica y me parece que ese también es un, es un, es un gesto que han traído muchas lectoras al campo dantesco y al campo de la lectura de muchos clásicos y que ha renovado completamente los estudios literarios. Qué buen, qué buen um, paralelo sí, con esta uh, um, nueva traducción de Odisea, porque también el campo de la, la literatura uh, latina y, y griega, sí, Seguimos imaginando un poco este campo como algo muy rígido, tal vez, aunque uh, también son textos llenos de vitalidad y fuerza y deben ser leída, leídos por cada generación, descubiertos y interrogados. Uh, Norman, yo sé que estudió las, uh, ciertas cuestiones de, 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 la, como de la recepción de los clásicos. Por ejemplo, estudió la, la, la recepción de um, Camoens. Sí, en, en la actualidad, o tiene un ensayo sobre la lectura no, no canónica um, que hace Borges de Dante. Uh, ¿Cómo uh, se ubica, uh, uh, Norman, sí, usted en este proceso de relecturas? Pues sí, Borges es uno de nuestros grandes modelos y Borges es alguien que lee, él dice: Yo leo edónicamente, yo tengo que comenzar con un encuentro particular con el texto y luego eh, me miro la tradición y eso, pero muchas veces cuando un texto es canónico, se ha canonizado excesivamente, pues se, se convierte exacto en una estatua que uno no toca o que uno. La única alternativa crítica que tiene es probar que es perfecto sabiendo desde antemano que es perfecto. O sea, ese gesto de repetir. Eso es escolástica. Que es, eh, que exactamente. Hacer o sea, cálculos con la respuesta ya dada. Exactamente. Y Borges dice, lo siento, no. Yo no voy a hacer esto para nada. Yo voy a leer el Quijote y para mí el Quijote es un texto fantástico. Porque cada vez que alguien dice que conoció a Cervantes, yo siento algo en mi cerebro que que explota y que me y que me invita también a la creación me invita a la lectura crítica y me invita a imaginar nuevas cosas así que en Borges leer en Cervantes que alguien dice Miguel de Cervantes es como bueno yo tengo que escribir un cuento en el que aparezca un tal Borges y esto va a convertirse en algo muy interesante eh, Borges es, es un modelo es un modelo infinito para nosotros Borges Dice que él empezó leyendo eh, textos en inglés y en italiano, en traducción y en italiano, y que fue así, que fue aproximándose a Borges. Y el hecho, yo creo, de que nuestra traducción sea bilingüe, tiene que ver con Borges y con ese placer de, él dice, si uno tiene un ochavo de toscano, va a aprender algo de Ariosto, va a poder entender algo de Dante. Y nosotros queríamos que, que, que el lector tuviera esa experiencia que nosotros tuvimos a los 24 años. Comenzamos con traducciones. Y veíamos el italiano y decíamos, wow, comprendo una cantidad, qué alegría, que mi cerebro hace cosas interesantes con eso, y a veces no entiendo. Entonces vamos a ver si el traductor me ayuda a, por esa línea. Así que Borges, sí, Borges tiene un poco esa actitud, en Borges ya hay un poco de esa actitud de, de las feministas. Yo creo que a veces vemos a Borges como un tipo demasiado rígido, lo hemos canonizado mucho cuando él era un iconoclasta. Él, él veía los clásicos eh, y, los, y los leía de una manera muy particular, muy en su dirección. Él tomaba un clásico y decía, bueno, a mí me interesa esto para Borges. Así que vamos a ver qué es lo que Dante le dice a Borges, qué es lo que Shakespeare le dice a Borges. Y son lecturas extrañísimas. Dante, digo, Borges lee versos que a nadie le interesan de Dante, el, el buen tetragono, le interesa muchísimo la descripción de un hombre como un buen cubo, como un cubo sólido, ¿no? O le interesa muchísimo el verso dolce, color de oriente, el zafiro, ¿no? Es un verso, es un verso que pasa y que se comenta y él dice, wow, tres páginas le voy a dedicar porque estoy maravillado, porque él mira al oriente y el oriente es azul y el azul es oriental. Y a mí, para mí, ahí está también Las Mil y una Noches. <laughs> otra, otra mirada completamente distinta, maravillosa, libre, iconoclasta de Dante. Eh, sin eso, unos tipos de Colombia no hubieran empezado a traducir ese texto, la verdad. Así Entonces, que... gr muchas gracias a, a, a Don. Don, eh, señor ah, Borges, Borges sí. <laughs> por, por, esta, por este impulso y por, esta, y por esta inspiración. Y claro, sí, también uno puede pensar en todas estas mmm, sí, cuestiones del centro, periferia: quiénes somos acá, tenemos derecho, no tenemos derecho. Uh, y sí, ya eh, Borges y otros autores nos, nos dijeron y eh, lo mostraron con con toda la claridad que sí uh, tenemos derecho, ¿sí? Es, estoy hablando como si llama, es que me siento colombiana, sí, ruso colombiana. Uh, tenemos derecho, tenemos derecho de apropiarnos, traducir, interpretar. Uh, aprovecho este momento para invitar también a Norman a leernos un fragmento de la traducción. Yo sé que también tiene preparado un, ¿sí? una, una muestra que nuestros... Uh, oyentes, sí, pueden ver en la pantalla para uh, seguir con más facilidad la traducción. Y uh, invito a todos a uh, mandar comentarios en el chat. Uh, así ya vamos a pasar a las preguntas del público y, y me gustaría mucho tener, sí, po pasa, poder pasar uh, las preguntas a nuestros uh, uh, invitados que de manera tan apasionada e interesante nos están hablando. De la traducción y de Dante. Por favor, Norma. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que vean nuestro inicio al canto décimo. También un poquito del, del, de la propuesta gráfica, cada uno de los ensayos termina en esta forma cónica que, que de alguna manera sugiere al, el infierno, ¿no? En el cual de nuevo Camila Cardeñosa y Freddy eh, hicieron un trabajo impecable y le agradecemos mucho a ellos, ¿no? Este es el canto 10, el inicio, y yo quiero mostrarles un poquito del trabajo que hicimos. Nosotros no queríamos mantener rimas todo el tiempo. Eh, ahí nuestros respetos a, a Ángel Crespo y a gente que ha hecho eso, a Bartolomé Mitre, <laughs> hace unos, unos siglos. Eh, pero nosotros no, no, no era nuestro objetivo, nuestro objetivo era más con el sentido, con la musicalidad del endecasílabo, pero... Eh, en algún momento Jerónimo empezó a, a rimar, yo me sentí retado por eso personalmente, él puso una raya en la arena y yo no podía quedarme atrás, pero entendíamos que mantener rimas iba a ser eh, útil en determinados momentos del texto, en particular momentos en, momentos en que la retórica del texto se eleva y nosotros queríamos llamar la atención del lector de alguna manera, entonces este es el canto décimo, vamos a encontrarnos con uno de los grandes florentinos de la uh, predecesores a Dante, Farinata, y es un momento en el que el canto definitivamente como que tiene un giro hacia una retórica muy alta. Y entonces le señalo un poquito ese tipo de rimas que tratamos de mantener, que no son perfectas, nosotros ya no estamos tratando de mantener la perfección de un texto sagrado, pero estamos a tratando de hacerle gestos al lector. Entonces aquí va. Vamos ahora por estrecha calle, entre el muro de Edita y los martirios, mi maestro y yo, luego a sus espaldas. Oh, virtud suma, que por impíos giros me llevas, comencé si te complace, háblame y satisface mis deseos. La gente que por los sepulcros yace podría verse, ya están levantadas sus cubiertas y nadie guardia hace. Y aquel a mí todas serán cerradas cuando de Josafata aquí retornen con los cuerpos que arriba abandonaron. Su cementerio en esta parte tienen con Epicuro todos sus secuaces que al alma con el cuerpo dan por muerta. Y por esto la pregunta que me haces aquí dentro será pronto satisfecha y aún el deseo que tú me callas. Y yo, buen guía, yo a ti no te escondo, mi corazón, si no es por hablar poco. Tú a ello, no solo ahora, me has dispuesto. Toscano, que por la ciudad del fuego con vida vas así hablando honesto, detente si te place en este sitio. Tu dialecto has hecho manifiesto que naciste en aquella noble patria a la cual quizá fui yo muy molesto. De repente aquel sonido salió de una de las arcas y el temor hizo que me aproximara más al guía. Y aquel me dijo, vuélvete, ¿qué haces? Mira ya a Farinata que se ha alzado, lo verás de la cintura para arriba. Hasta ahí llegaría yo, pero fíjense que hicimos un intento en este momento de altísima retórica en el que hasta Virgilio le dice adelante, atención, hay una persona importante aquí. Eh, hicimos un intento por mantener algunas rimas y por dar ese, ese sentido al lector. Una muestra un poco de nuestro trabajo. Esto es un ejemplo que me, me llama mucho la atención. Yo, <laughs> mis intereses más importantes de investigación están en el campo de métrica, versología y estas cosas sí, un poco aburridas para mucha gente, pero para mí son absolutamente fascinantes. Y sí, yo veo que... Uh, también siguiendo la línea de la, de la recepción que, cada, um, que nosotros interactuamos con los textos y nuestra sensibilidad transforma nuestra relación con, las textos, con los textos, transforma la traducción. Yo veo uh, claramente que uh, las tendencias actuales en la traducción poética um, se relacionan con nuestro, nuestros gustos. Como nosotros entendemos y sentimos la, la poesía. Nosotros eh, ya eh, llevamos diseños eh, leyendo poesía en la cual mm, no existen patrones tan rígidos de metro y de rima. Entonces, eh, desde este lado estamos modernizando un poco a Dante, también para podernos, para poder encontrar esta estética que a nosotros es más cercana. Um, Be, uh, rimas ausentes, experimentales, indica sílabo irregular, polimetrías, verso libre. ¿sí? Todas estas son opciones que distintos traductores escogen. Y de hecho, hay una, un, una traducción uh, muy reciente, de hace dos años, un fragment, un, el primer canto del, del, del infierno, uh, hecha por un traductor ruso, Roman Dubrovkin. Él traduce en tercetos encadenados en, 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 y rimado. Y a decir la verdad, eso sorprende, aunque la tradición rusa es más, ¿sí? somos más, mmm, el verso libre no nos domina todavía completamente, entonces estamos más acostumbrados a las formas tradicionales, pero leer eh, este Dante tan eh, clásico es raro, nos, nos sorprende dentro de este contexto bueno, poético en, la, en el cual vivimos, entonces, pero sí, uh, es, me hace recordar también la solución que... Uh, uh, encontró José María Micó para traducir a Ariosto. El, ahí hace algo simpático porque no conserva la rima de la octava rima, sí, porque cada vez encontrar de dos de a tres es un poco difícil, pero uh, introduce la rima no consonante a sonante en el último dístico, y entonces de esta manera nos está dando como nos está mandando un mensaje. Aquí hay un punto especial, aquí termina la octava, aquí tenemos una rima, pero si no vamos a seguir uh, de manera tan cercana, ¿sí? reproducir este modelo. Y ustedes entonces encontraron, empezaron a encontrar un camino uh, un poco parecido. ¿sí? Con conservar la fuerza de algunos recursos poéticos, pero no... Uh, Encerrarse, sí, en esta obligación de conservar uh, todo uh, a, la, a, la, a la perfección. Uh, ¿Sí? ¿Qué, qué dices? Mi interpretación. Totalmente, sí, llamar la atención del lector ocasionalmente con rimas, sí, Jerónimo. Sí. Bueno, de acuerdo, es decir, yo tal vez eh, si fuera a publicar un solo sí. canto y un solo canto en una revista volvería a ser el intento de rima total y todavía es como un fantasma que me persigue pero en este caso queríamos hacer algo diferente Humberto y uh, pero es para los tres en realidad la pregunta es que yo no termino de entender cómo es que fue el trabajo en equipo porque sí vale los traductores los <coughs> literatos, uh, somos más, tal vez no tan orgullosos ¿sí? con nuestros textos como poetas, pero también somos poetas. ¿sí? Y no es, en, no es tan fácil encontrar poetas y artistas en general que fácilmente trabajan en equipo, porque cada uno tiene su visión de las cosas. Hay excepciones. Yo estaba pensando, uh, ¿qué casos hay de, de, de traducciones um, colectivas que conozco? Vale, hay casos como... No sé, uno es para literatura rusa, uno es ruso, otro es italiano, español, inglés, entonces entre los dos ahí <laughs> logran traducir. Y se entiende, sí, ¿por qué? Porque uno tiene un dominio completo de una lengua, o el otro tiene el dominio completo de la otra, entonces inevitablemente tienen que uh, cooperar. Otros casos ya propiamente de la traducción colectiva que conozco. Uh, resaltan a los años, como a las épocas um, experimentales, por ejemplo, en Rusia, en los años 10, en los, en los años 20-30 del siglo XX, uh, hubo intentos de um, traducir en grupo, por ejemplo, Nikolai Gumilov, gran poeta acmista, tenía un seminario donde con sus alumnos traducía, um, Osip Brick, Uh, el formalista defendía uh, ese tipo de traducción diciendo que es más uh, fácil acercarse de esta manera ¿sí? a, una a una traducción más, más perfecta Mikhail Lusinsky, Luzi gran traductor ruso de la comedia también trabajó en equipo para, para en, muchos, en muchos casos pero después eso pasó de moda y, y sí um, era como un, solo un momento entonces me, me surge esta curiosidad, ¿cómo uh, organizaron el trabajo? ¿Quién, tra el primer borrador, después la redacción, después llega Humberto y dice todo lo hicieron mal, o Humberto no tenía nada que ver, o, sí, sí. Eh, etcétera? ¿sí? ¿Cómo fue? No, Humberto ayudó y muy bueno que responda Humberto porque él fue como el mediador y el lector final. Eh, bueno, <laughs> creo que un, una, algo, algo que hay que decir es que estaba esa versión previa, muy vieja, en la que había habido, tal vez si no, un esfuerzo eh, de comunicación con un lector contemporáneo, porque eso definitivamente no estaba ahí. Si sí había un esfuerzo que yo me atrevería a calificar de obsesivo con el con el texto original y de contacto con Dante eh, y eso fue un esfuerzo que hicimos juntos en un contexto muy intenso entonces eso nos hermanó bastante eh, como lectores de Dante y me atrevería Perdón, también por, a porque ¿Mm? en, el, en este curso de, de los Andes estaban los tres sí ah eso no lo term... <laughs> no lo entendí porque yo leí la dedicatoria y ahí se hablaba de la traducción esto, esto, entonces yo pensé... juntos, ah juntos. Una escuela parecida, hay lecturas en las que coincidimos muchísimo, yo haría los mismos elogios de Borges o de Dantes que hizo Norma, etcétera, etcétera, está el estructuralismo y después estuvimos mucho tiempo obsesionados, como dijo Humberto, trabajando juntos y llegando juntos a ciertos compromisos. Sí, y también creo que compartimos ciertas sensibilidades como lectores uh -huh. eh, que nos ayudan a... Que nos ayudan a por lo menos enfrentarnos menos en el momento de decirnos por un texto definitivo. Eh, no sé muy bien cómo fue el trabajo de ellos dos ahí. Eh, había una cosa alternada, ¿cierto? A mí me llegaba una versión eh, que yo después, yo, yo después leía, hacía unos comentarios, pero hay que decir que esa versión siempre llegaba muy, muy limpia. Mi trabajo ahí era sobre todo tomar la traducción, volver al original y ver qué cosas a mí como lector especialista me parecía que había que recuperar. Eh, pero creo que estaba muy comprendido desde el principio eh, por parte de los tres el ejercicio que estábamos haciendo y eso ayudó a que fuera eh, muy amable. Y también hay que decir que como especialista uno a veces se, eh, se enfrasca en ciertos... Eh, en ciertas lecturas micro muy obsesivas eh, entonces es muy refrescante que vengan otros eh, a mostrar esto es lo que yo he leído y una traducción es siempre una interpretación y ese siempre era un momento muy bonito de decir ve eh, esto es el canto que ellos están leyendo eh, y comparémoslo con el que yo estoy leyendo en el toscano con el que yo tengo en la cabeza y intentemos eh, Respetar al máximo la versión que ellos tienen, pero buscando que si hay cosas que ajustar, pues eh, ver a ver cómo podemos eh, conciliar. Entonces podemos decir que es, eh, hubo traducción, después hubo un trabajo conjunto de, como de redacción y revisión, uh, y, eh, eh, llevado por Humberto en primera instancia, y ya después se pasaba a la, a, a la versión definitiva. Y Norman, cómo cómo nos puede describir esta um, relación creativa en traducir conjuntamente cómo fue. Pues digamos que dentro de la historia eh, la, la participación de, de Jorge Juí fue importantísima porque eh, con Jorge nos sentamos como año y medio a una semana Jerónimo traducía uno y una semana yo traducía uno. Entonces nos sentábamos con Jorge y teníamos esta mirada súper obsesiva por el sentido y también por esta cosa de las raíces latinas. Yo me acuerdo una vez que encontramos una palabra que era leyadre, leyadre, como done, leyadre, no sé, algo así. Y yo dije, a mí esto me suena a gallardo. <laughs> y fuimos a mirar, hicimos una etimología loca, tipo San Isidoro, y Jorge celebró, o sea, eso fue una tarde, encontrar una palabra acertada, que fuera latina, que tuviera alguna relación, en fin, yo no sé, pero ese trabajo que hicimos con Jorge fue monumental <laughs> y fue muy importante porque dejó un borrador muy sólido en términos de sentido, pero con una, con una lengua macarrónica, extraña, que ya no es, que no es la lengua de acercar al lector. Pero entonces nosotros ya estábamos trabajando con ese texto. Eh, unos cantos los hizo Jerónimo, otros los hice yo. Y también había unas afinidades selectivas, o sea, después de un tiempo todos sabíamos que 5 era de Jerónimo, 10, 15 y 16 son míos. Entonces, por más de que de que Jerónimo le tocara 16, era mejor que yo hiciera si 16, porque yo ya me había obsesionado con Brunetto Latini, con los políticos florentinos. Entonces... Eh, y después de eso, mucho respeto, o sea, yo respeto lo que diga Jerónimo y mucho más, y si después Ger eh, Humberto va a revisarlo todo. Entonces, o sea, los cantos de Jerónimo los hace Jerónimo, los cantos míos los hago yo, los mira Humberto, propone algo y luego miramos todos los tres. Eh, la última mirada, que usualmente lo que tiene no es ir a revisar a ver qué hizo bien o mal el otro, sino... Nosotros también somos sinceros y decimos: Hey, este verso no pude, este verso me sale de 12, este verso me sale de 10, ¿qué hacemos? Eh, y eh, ahí entre todos colaboramos. Entonces hay un ambiente de colaboración y respeto que de pronto viene de, de la juventud. Yo creo que quizás ahorita no, no sé si sería fácil encontrar a alguien con quien hacer eso, pero, pero pues es así, somos afortunados de poder tener esta comunicación. Y, y lo, otro que, lo otro que me parece, eh, yo con el tiempo creo cada vez más que ninguna traducción es definitiva, uh -huh. que eh, tiene una dimensión colectiva muy grande. Yo hice los últimos ajustes eh, leyendo a mi co o consultando la traducción argentina-chilena y si hubiera tenido más a mano, hubiera sentido más traducciones presentes y cercanas. Y sé que ya para Purgatorio tenemos la obligación de escuchar a muchos más traductores. Entonces, es también una traducción, digamos, que tiene en el oído a muchas otras y que es un ensayo, es, es, es un intento incluso en el sentido de que si tuviéramos más tiempo, nos quedáramos más en esto, o otra editorial nos pidiera volver a publicar la comedia, yo no sé, de pronto haríamos ajustes y de pronto si vuelven a pasar otros 20 años, porque entre lo que hicimos en la universidad y esta pasaron 20 años, yo creo que si pasan otros 20, de pronto hacemos todavía una traducción nueva. En cierto sentido cada traducción es colectiva porque sí, uh, el traductor típicamente revisa las soluciones de otros, eh, sí, de, de otros traductores eh, y traducciones hechas uh, tal vez en otras épocas y en otras, en otros países, entonces eso se convierte en un gran intertexto. Uh, y otras lecturas también, digamos, eh, digamos, eh, Jerónimo tiene un oído para esto, suena a Pessoa. Yo haría esto. Eh, yo trabajé a T.S. Eliot, hemos trabajado todos a Borges. Entonces, si hay un verso que, que tiene ese toque borgiano, todos decimos: Vamos a ver el ensayo de Borges, a ver el qué dice y qué, qué hizo con eso. Y vamos a tratar de incorporarlo allí, porque es parte de, lo que, de cómo hemos crecido y cómo hemos. Vivido esta, esta aventura de Dante. ¿no? Y, y porque muchas de las observaciones que nos hizo Humberto eran a veces no tanto por la traducción, aunque también, y Humberto, claro, es escritor, y yo leyendo algunos de, de los textos narrativos de Humberto encuentro siempre a Dante, sino porque él nos decía que esto, digamos, frente a ciertas lecturas de la tradición, a ciertos comentaristas, a ciertos ensayos, eh, de pronto es mejor otra palabra pa, pensando justamente en la interpretación. Y la traducción en algunos momentos ya anticipaba la interpretación y eso nos ayudó mucho a afinarlo, Humberto. Aquí uh, nos, uh, sí, no, nos mandan algunas preguntas y uh, una que me parece que um, es el momento para, um, para hacerla. Uh, Rimsky Co. Pregunta cómo trabajaron la métrica si no la rima sino la métrica para nosotros el endecasílabo es el es el, es el sagrado es el, el, el elemento fundamental de, del texto ya después otras cosas varían y, y digamos yo lo que tengo en mente es eh, hay un endecasílabo perfecto dantesco hay un sonido que uno tiene ¿no? ta 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 hay unos tres acentos que que se pueden mover un poquito. Sí, y con entonces, una tendencia yámbica, uh, notable. Eh, sí, 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 sí. Entonces, después de un tiempo, eso se le mete a uno, eso se le mete en, el, en la piel. Otra de mis recuerdos dantescos fundamentales fue alguna vez yo, como en un bus oyendo una ranchera, y es como, esto es un endecasílabo. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. <laughs> esto es un endecasílabo. Claramente, por el sonido. Entonces, hay una musicalidad que se le mete a uno en la piel, pero si uno empieza a ver a Dante, Dante modifica mucho las cosas. Entonces, yo a veces cuando siento que la música no me cuadra y voy y miro a Dante y si Dante está quebrando su propio endelcasílabo, si está haciendo algo distinto, yo también me siento a gusto diciendo, por algo lo hizo él, yo también <laughs> voy a a quebrar la, la tendencia yámbica los, los tres acentos que me encantan, me encanta oír, pero él lo rompe y nosotros también estábamos dispuestos a hacerlo sin, sin ningún problema, pero el, el sonido del endecasílabo es algo muy fuerte. Sí. Claro, eh, me está, eso me hace recordar una, una observación que hizo Jorge Aulichino, ¿sí? el, el, el poeta y traductor argentino, él decía que él mm, uh, el decasílabo español es, tiene un ritmo más marcial, mientras que el en decasílabo de Dante es eh, más musical. Y claramente él entendía exactamente eso, que um, si los acentos en la séptima, por ejemplo, uh, son presentes en Dante, en el endecasílabo uh, uh, en, en español, si no son, uh, casi no son permitidos. Entonces, si está uh, claramente aquí, es a través del sonido, Uh, uh, si llegaba esta esta um, esta búsqueda si, el, no del metro como tal sino del ritmo también sí. uh, mm. no sé si si, si Jerónimo también uh, uh, tiene algo para añadir para contestarle a Arimsky perdón es que aparece así yo, <laughs> el nombre uh, no, eh, no, no mucho más. Yo volvería sobre de pronto lo de Jacobson, cierta lectura gramatical de, de la poesía. Y, y ciertos poemas, y Baudelaire también fue traductor y lo fue de un Edgar Allan Poe, que quiso además hacer una filosofía de la composición, donde parecía que hubiera hecho un poema matemático para ser traducido matemáticamente, mirando los acentos con una perfección así terrible. Eh, Dante, de hecho, no llega a esa perfección eh, tenebrosa. Eh, que de de Poe, pero tiene la fascinación de una música que uno sí, hay momentos en los que sabe que entró en ella, como decía Norman, en que empieza a escuchar los versos y a, y a irse por la música. Y yo creo que los momentos más felices que tuvimos en la lectura y a veces en la traducción fue cuando supimos que teníamos esa música, la escuchábamos y algo de esa música queríamos recobrarla y dejarla en la traducción. No digo que lo hayamos, claro, logrado hacer siempre, pero en esos momentos en los que yo recuerdo que la música me persiguió, como en el caso quinto, yo me quedé con ese canto, no tanto por Paola Francesca o por la lujuria, sino por la música de los versos. Tenemos otra pregunta ahora, uh, uh, no sobre la traducción, uh, sino sobre uh, el aparato crítico. Para Humberto es Norma, Norma Donato, que nos manda esta pregunta. Entonces, ¿fue difícil hacer el aparato crítico de una traducción que no es propia? ¿Hubo discrepancias en las elecciones de traducción? ¿Qué tipo de dificultades encontraste en ese sentido? Eh, no siento que haya habido muchas discrepancias y cuando las hubo creo que se solucionaron de manera muy cordial. Eh, por, la, por que... las amistades de juventud. Como ya, ya <risa> <Sí>. <risa> uh, También porque sabemos que la autoridad es él. O sea, <laughs> si él nos dice algo en el italiano, pues... <risa> <risa> eh, no, pero creo que también ayuda el hecho de, de que el, el, el aparato crítico que se estaba haciendo era de un, un muy particular, ¿cierto? No con tanta atención a cuestiones puramente lingüísticas, sino más bien intentando construir un contexto suficiente para que el lector en español contemporáneo pudiera acercarse al libro. Entonces... Eh, no fue necesario, excepto en momentos muy específicos en los que la misma poesía lo hace, no fue tan necesario ahondar eh, en, en las, la, la, la textura lingüística del, del, del verso de Dante en los comentarios. Y cuando fue necesario, creo que sí ayudó mucho. Estoy pensando en los últimos cantos del infierno, en, les, en las rime Kioche. Um, todos teníamos clarísimo porque lo leímos juntos, porque compartimos una sensibilidad, pero también porque compartimos un conocimiento sobre Dante. O sea, yo soy dantista, pero ellos son excelentes lectores de Dante. Um, sabíamos que era absolutamente esencial mantener eso. Eh, y, y todos partimos de ahí de forma, digamos, eh, tácita. Entonces, y también sabíamos que teníamos que mantener una música. Eh, al menos parcialmente estilnovista en el canto quinto, ¿Mm? ese tipo de cosas eh, como que las, las compartimos de antemano y eso ayudó mucho a que en los puntos donde eh, la, la traducción tenía que apoyarse en el aparato crítico y en la interpretación para ser exitosa, eh, partíamos siempre de un acuerdo. Es el momento justo para leer un fragmento también de estos ensayos, porque um, uh, hay que decirlo, uh, están deliciosamente escritos. Um, es una lectura muy, uh, muy agradable, no solamente desde el punto de vista ¿sí? de los contenidos, sino también del puro placer de, de leer. Um, y en esto. Uh, comparto la opinión de de mi colega patricia simonson que también en la primera jornada le adelante estaba muy agradecida con estos con estos ensayos y también resaltaba la calidad de los contenidos y la escritura por favor humberto nos podrías leer algún fragmento para para que nuestros sí, directores se antojen más Muchas gracias por las flores. Vamos a, vamos a ver si el fragmento que escogí aguanta la, los elogios. Eh, eh, es, no sabía muy bien qué leer cuando dijeron, escoja algo, pero es, estábamos hablando del realismo eh, y, de, y de lo fantástico en Dante y de la tensión entre los dos. Eso me hizo pensar en, en obviamente, el contrapaso de los ladrones. Entonces voy a leer un pedacito del ensayo del canto 24. Eh, lo que ocurre en este episodio es inimaginable. Un hombre se hace polvo en un instante, se reconfigura en el siguiente, revela que sigue siendo el mismo patán de siempre, prorrumpe en una profecía y se despide con un insulto. Pero a la vez, porque sucede con la inmediatez inesperada con que tienen lugar los encuentros de la vida diaria y porque la personalidad de su protagonista es perfectamente plausible, lo aceptamos sin oponer resistencia. Algo como esto nunca ha sucedido ni sucederá, pero sabemos que si fuera a ocurrir lo haría así y nunca de otra manera. En el elenco de sus logros, pocas veces se le reconoce a la comedia el hecho de ser una obra cumbre de la literatura fantástica. Lo es, entre otras razones, porque Dante sabe que la única manera de retratar lo imposible es mostrando que tiene lugar con la misma brutal e inexplicada espontaneidad con que nos sucede estar vivos en este mundo. Un fenómeno que en el fondo ni comprendemos ni comprenderemos nunca. Por definición, estar vivo es inconcebible. La mejor fantasía, a la manera del canto 24 del infierno, no inventa portentos, solo nos los recuerda. Gracias, muchas gracias Humberto. Son las 5 y 33, y ya nos estamos ¿sí? uh, un poco uh, pasando de, de los límites temporales. Uh, y por, entonces quiero uh, ir uh, cerrando. Y para cerrar voy a decir unas varias cosas. Primero que los invitamos a todos a conocer las conferencias, las charlas que no, tal vez no a las cuales no pudieron asistir. Todos están en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas. Los invitamos a todos a leer a Dante. Uh, los invitamos a acercarse a esta edición, una traducción. Uh, no, no lo puedo afirmar con, uh, no es 100% porque creo que hubo una uh, traducción como parcial uh, colombiana uh, a los finales, fueron los finales de los siglo, del siglo XIX, pero uh, la primera moderna, uh, sí, sin duda. A traducción colombiana um, del infierno. Uh, también uh, reto, um, aprovechando el trabajo ¿sí? de este maravilloso equipo que juntó sus esfuerzos para uh, proponer al lector colombiano uh, este Dante auténtico y al mismo tiempo amable, ¿sí? volviendo a, a, a nuestro inicio. Y Uh, quiero leer esta cita, ¿sí? voy a leer esta cita y voy uh, a dar la palabra a Norman, Humberto y Jerónimo para, uh, des para despedirse. Uh, Alberto Mangel, que Jerónimo ya mencionó hoy, uh, eh, eh, publicó en junio de este año uh, un ensayo que um, se titula Leer a Dante traducido y termina uh, este ensayo con esta frase. Todo arte es aproximación, el que construimos a partir de las palabras aún más. Pero tal vez al intentar el oficio de artesano de la palabra, artesano de la palabra, eh, es una expresión, por supuesto, que también es muy dantesca, a través de múltiples voces, los borradores originales y las sucesivas traducciones, algo de lo que el poeta ha imaginado puede empezar a tomar forma. Paul Valéry y también Shelley imaginó que todos los poemas forman parte de un poema universal inacabado. Más modestamente, el texto original de cualquier poema, junto con sus traducciones, puede leerse como una, una sola estrofa de ese poema, que, como todo el conjunto inconcebible, aún está en proceso de ser escrito. Mágicamente, a los lectores se nos ha concedido el privilegio de estar presentes en la creación. Sí, totalmente cierto en el caso de esta traducción. Norman, Humberto, Jerónimo. Yo diría que muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos hablar de esta, de esta edición y ojalá que en Colombia la lean porque sí estamos orgullosos de que es una traducción colombiana, es una traducción en el español de Colombia, más o menos. Digamos, una conciencia de que queríamos evitar ciertas cosas, de que queríamos que tuviera el lenguaje que usamos todos los días también para acercar el texto a, a nuestros lectores. Así que ojalá que, que, que la frecuente. Sí. Como dice Norman, en otros momentos, como en nuestro vernáculo, pasar del vernáculo delante al que pueda ser el nuestro y recordar que le pensó en una lengua vernácula. Eh, y lo otro muy bonito del texto de Alberto Mangel es como que habla cuál es finalmente entonces la identidad de la comedia frente a tantas, tantas traducciones, y pues seguimos jugando y reinventando esa identidad con todo lo que ya dijimos hoy, gracias a Anastasia, a Patricia, que por lo menos fue profesora mía, creo que de todos, <laughs> y no, a la Universidad Nacional, a las personas que... Sí, sí. nos apoyaron y ojalá puedan buscar esta y otras traducciones y algo que siempre soñamos que era que Dante fuera parte de un gran diálogo lo, lo, lo podamos y lo puedan vivir gracias <laughs> gracias a todos gracias Mil también a, um, a la Nacional a la Tadeo, a la Sociedad Dante Ligieri Comitato de Bogotá uh, por haber organizado esto como dentista eh, fuera de Colombia, poder participar en una lectura colectiva colombiana de Dante tan, tan hermosa y tan nutrida como esta ha sido maravilloso. Eh, y bueno, la virtualidad ayuda mucho, pero eh, indudablemente el esfuerzo ha sido muy grande y me parece que el, eh, el producto ha salido muy bien. Entonces, muchas gracias por, por permitirme, permitirme y permitirnos participar. Y como gracias a la virtualidad, todo eso no queda, eh, no, no, no solo eh, ocurrió en su momento y desapareció, eh, queda ahí girando en, en la red, eh, llegando a, ojalá, ¿sí? a nuevos eh, lectores o a las personas que se van a convertir pronto en, nuevo, en nuevos lectores de Dante. Muchas gracias. A Jerónimo, a Norma, a Mbeta, y a, to, a todo el equipo sí, que preparó eh, este evento y a todos uh, nuestros oyentes que nos acompañaron esta semana en, esta, en este homenaje: o, homenaje al gran poeta universal, Dante Alighieri. Sí, claro, obviamente pudimos demostrar que está, Dante está vivo, Dante sigue siendo actual y vale la pena leerlo y celebrarlo. Muchas gracias. Gracias, gracias y felicidades. Adiós, adiós. Ok, yo. Sí, lo que nos digan.